Muy buenos días. Ay, disculpen si me miran mis ojos hinchados. Me acabo de levantar y bueno, aquí estoy preparando la masita para hacer unos pancakes para mis niñas. Bueno, para todos, ¿verdad? Y yo siempre uso de esta marca. Antes tenía una monita pintada, una carita de una morenita pintada. Pero ahorita ya no, pero me encantan estos. Yo me acuerdo que mi mamá siempre nos hacía cuando estábamos chiquitos con a mí y a mi hermano, y cuando nos iba a hacer nos poníamos bien contentos, hasta gritábamos de felicidad. Y esta marca siempre usaba ella todo el tiempo, y yo uso también esta, pero cuando ando en otra tienda comprando mandado y no la hay, pues ya me toca agarrar de otra, pero casi siempre es la que me gusta estar usando. Y ahorita lo que vamos a desayunar con mis niñas y mi esposo. Mi hijo no creo que vaya a querer, él casi no desayuna esto, pero bueno, como sea, ¿verdad? Ahí van a estar listos por si quiere comer al último. Fuimos a la Walmart a comprar unas cosas. Yo agarré una libreta de chetos. Uh-huh. Y mi mami, yo no sé qué agarró. Pero ayer agarró algo. Ibas a agarrar pintura, pero. Iba a agarrar pintura para pintar la casa. Porque ya le hace falta una pintada a mi cocina. Como esta niñita es bien traviesa, cuando estaba más chiquita se agarraba descaripelando. ¿Yo? Y ya está bien mala pintura de la cocina. Y de la sala también tiene partes descaripeladas. Sí, y hice un osito cuando lo descaripelé. Sí, un osito. Tremenda. Y pero no tenían del color, mami, que yo quería. Pero no lo descripiletan. Si los clipiletan. Pero se mira feo, mami. ¿Ah? Mira feo. Por eso como que tiene así stickers. No encontré pintura ahí en la Walmart y mi esposo me dijo que mejor me espere poquito. Y ya después mejor vamos a la Menards. Y dice que ahí la pintura está más buena. Y agarramos contra, pues, así para la cocina. Porque como se vaporiza por la que cocina uno, pues se va a ir despintando. Y así agarramos especial para eso. También quiero pintar el baño. Pues toda la casa, ¿verdad? Menos aquí el comedor. Así quiero pintar de estos colores. Yo quiero como este que está aquí. No más claro, porque pues tengo niña chiquita y pues no está tan chiquita, pero como sea, pues ustedes saben que los niños pues siempre andan tentando las paredes y en algo claro pues se va a ensuciar. A mí me gusta más el blanco y gris. A mí no me gusta el marrón. Pues mira. Les anda enseñando la libretita que agarro. Está muy bonita. Aquí voy a sacar ropa que ya se había lavado para meterla a la secadora. Y pues voy a meter más a lavar. Mira,
pelar estos elotes porque apenas los agarré hace ratito en la tienda y se me antoja un helatito con mayonesa, queso, mantequilla. Y bueno, pues es lo que voy a hacer. Los voy a poner a cocer en esta vaporera. Así es que voy a empezar a pelar. Le digo a mi niña que están chiquititos los... Aquí se miran más grandes en la cámara, en el video, pero están chiquititos. Por eso estaban baratos. Estaban a 25 centavos. Yo dije, me voy a llevar unos 8. Porque también si agarro más y pues vas a ver si vayan a comer, ¿verdad? Preparando un cafecito bien delicioso. Bueno, pues ya están listos los elotitos. Ahorita voy a preparar unos para comer. Primero lo voy a preparar a mi esposo y a un amigo que está con él ahí afuera. Y primero le voy a agregar mantequilla. El vecino nomás quería por un chile y limón. No, dijo tu papá que sí, que quiere con todo. A poner mayonesa. Sabor. Ay. ¿Estás bien? Se me resbaló. ¿Qué es esa cosa? No, no sé cómo. Ahorita me haces una mamita. ¿Eh? Sí, mamá. ¿Lo puedes tañer? Sí, porque ya tiene limón. ¿Qué? ¿El tajín? Ok. ¿No le vas a echar limón? Ya tiene limón. ¿Qué tiene limón? El tajín. Sí, pero no vas a ver el limón. Ay, oh, la niña está llorando. Ay, chiquillos. No la miré. ¿Por qué está llorando? ¿Qué le di? Mucho frutito de chile, mamá. Mija, es que, ¿qué tal si no le gusta con mucho chile? Tú, porque a ti te gusta mucho, pero no todo nos gusta. Gáralo bien, porque se te puede tirar. ¿Para el vecino? Sí. No, para la vecina. ¡Mami! Así me vacilas tú. No, me voy a esperar hasta que le hagas el pan. Porque si no, porque se te caen los dos. Dáselo al vecinito. Corta rápido o prepárale a tu papá. Elotito está bien sabroso. Todos le mordemos ahí. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí venimos a Ciolinos, una tienda que se llama Ciolinos y que venden fruta y verdura fresca, ¿sí? ¿Lo venden fresco?
Sí, todo. Y como más por mayoreo, ¿no? Más como por mayoreo. Y venimos ahorita aquí con mi esposo porque ocupa limones, creo, y otras cosas para lo de la traila. Pues aquí venimos, ahora está súper caliente. Ojalá si encuentres. Ojalá si encuentres, hijo. Sí, hay, pero voy a ver cómo están. De bonitos. Claro, si no, mejor compro la caja acá. Sí, ahí los comparas el precio. Pero creo que casi todos se vienen acá a comprar. Ahora está bien caliente, ¿está cuánto? ¿90? Bien caliente que está. Y luego se siente el calor cuando, o sea, el sol que te quema los brazos. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Pues yo me encuentro aquí en el baño, pues de mi casa, obviamente. Voy a hacerme una prueba de embarazo. Les soy sincera, ya me había hecho 2 pruebas y las 2 me salieron positivo. La primera vez, pues mi esposo fue el que me la compró, ¿verdad? Porque pues a lo mejor él estaba pues preocupado también, no sé, porque pues yo le decía que no me sentía bien, que me sentía, no sé, que andaba muy sensible, casi de todo lloraba. Nunca hablo así estas cosas abiertamente, ¿verdad? Pero pues son cosas naturales que pues no son de otro mundo, así como se dice. Son cosas naturales, ¿verdad? Y pues me dolían mucho, bueno, me duelen mucho mis pechos. Y pues yo le decía que me dolían mucho, los sentía muy sensibles. Y pues, aparte, pues todavía no me bajaba pues mi menstruación. Y pues a mí se me hacía muy raro porque a mí, estaba tomando pastillas anticonceptivas y yo las acabo casi de dejar hace 1 mes o 2 meses. No recuerdo bien. Las acabo de dejar, pero se supone que cada quien ya conoce su cuerpo, ¿verdad? Yo cuando dejo de tomar pastillas anticonceptivas, ¿cómo se dice? No es normal mi periodo, empiezo a menstruar en vez de que ya no. Así me pasa a mí, ¿verdad? O igual cuando me pasaban una pastilla o algo, o no me la tomaba, me volvía a llegar. O sea, se me descontrolaba, pero en la forma de menstruar, no de parar. Y pues a mí, cuando dejé las pastillas y todo, pues ya de repente no me vino. Y yo dije, pero me tiene que llegar porque ya no estoy tomando pastillas. Y pues así, pero yo dije, bueno, a lo mejor esta vez va a ser diferente, a lo mejor esta vez no me va a llegar. Y me metí al internet a agarrar información. Y sí decía que muchas veces no pasaba eso. Pero pues yo dije, bueno, al rato así. Pero como me sentía así, pues de repente pues mi esposo fue a comprar una prueba. Que no me dijo que le iba a comprar. Yo nomás de repente la miré ahí en una bolsa de cosas que él había comprado que necesitaba. Y yo dije, ay. Y le dije, oh, ¿me compraste una? Y me dijo, sí. Y me la hice. Y pues no grabé porque en ese momento, pues la verdad no, ni me acordé de grabar. Yo lo que quería era, pues, saber, ¿verdad? Porque pues sí, no me sentía bien. Y recuerdo que me la hice y salió positivo. Pero yo todavía dije, no creo, no. Me voy a hacer otra. Y me la hice el día siguiente. Y que fue el, ahora estamos a lunes, la primer prueba me la hice el sábado en la mañana. Ayer domingo le dije, vamos a la tienda, y agarré otra y me volví a hacer otra ayer en la tarde. Y salió igual que sí.
pero yo todavía sigo, quiero hacerme otra, la última, a ver qué pasa, y pues es lo que, por eso estoy aquí en el baño, me lo voy a hacer, y pues ahorita comparto, ¿verdad?, por aquí, a ver si sí, vuelve a salir, que sí. Mi niña, la de 10 años, está bien contenta, está feliz. De hecho, dice, ay, yo le estoy orando a Dios porque yo sí quiero un hermanito y todo. Pero le digo, hay que esperar, mija, a ver qué pasa. Y bueno, pues aquí estoy. Esta prueba me la voy a hacer ahorita. Y bueno, ahorita van a mirar a ver qué sale. Miren, ya abrí la cajita aquí. Esta sí. Y aquí viene en esta bolsita. Aquí viene la cajita. No sé si alcanzan a mirar. Y aquí es donde voy a poner las gotitas. Pues ya saben de qué. Y bueno, y voy a esperar. Aquí tienen que salir dos palitos, y es que sí. Ahí es lo que dice. Sí, pues salieron las dos, mira. ¡Mami! ¡Tienes un retrato que está marcado! ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí está derechito aquí o no? Miren. Pues aquí están las tres. Esta que me hice el sábado. Ayer domingo y ahora lunes. ¿Estás contenta? Bueno, pues como miraron, las tres salieron positivo. Eso quiere decir que, pues sí, que probablemente que sí esté embarazada. Ahora pues lo que voy a hacer es hacer una cita para el doctor, para ir, ¿verdad? Y pues me imagino que ahí me vuelven a hacer otra prueba, pero de orina o de sangre, no sé. Y pues la verdad no sé cómo me siento, estoy contenta porque pues es una bendición, pero pues también ahora con lo del trabajo de mi esposo, que empezó este negocio de la traila y todo, es lo que ando pensando. Ojalá pues primeramente Dios nos vaya bien, ¿verdad? Porque pues ya van a ser cuatro con este bebé, pues van a ser cuatro, ya no tres sino cuatro, y pues a seguir adelante, ¿verdad? A seguir adelante. Y pues pues qué más, qué nos queda hacer. Pues es una bendición de Dios. En la palabra de Dios dice que los hijos son herencia de Jehová, ¿verdad? Y pues, no sé, no tengo palabras para decir cómo me siento. Pues sí
me quedé también así como, ¿verdad? Pues te quedas, ay, Yula, sí, así te quedas como, pues, no sé, pero tú estás contenta. Sí. ¿Wicha? Sí. Mi hija está bien contenta, es la más contenta ella. Y obviamente, pues, su papá, ¿verdad? Pero la más chiquita es la que va a resentir, porque ella es la que, pues, ella dice que ella es la bebé, que ella no quiere otro bebé, pero bueno, pues es normal, ¿verdad? Es normal cuando son los más chiquitos, piensan, yo creo que va a llegar otro a reemplazarlos, pero pues no. Como yo les digo, pues los tres son mis bebés todavía, aunque ya estén grandes, para mí, yo los amo igual a cada uno de ellos. Sí, pues con el que viene o con la que viene. Y pues bueno, quería compartir esto aquí con ustedes y todo. Y pues ya voy a seguir haciendo mis cosas. Hola, amiguitos. Es Jacqueline Blanco, mi mami está embarazada. ¿Y sabes cómo se llama este blog? Es Aliana Blog. Y Jacqueline Blog. Sí, si ustedes quieren un bebé, no se los voy a regalar porque mi mami son mis tres. Pero si quieren un bebé, le puedo regalar. Sí, mi pajarito sí tiene dos bebés. No puedo regalarle uno porque mi pajarito luego va a estar triste. Pero si quieres, te puedo. Si eres un bebé, te puedo regalar mi ropa que ya no me queda. Adiós. Hola, semitas. Mi mami está embarazada y va a tener un bebé. Y todos, si son celosos, todos vamos a ser los bebés. Y los pájaros también. Y también, suscríbete, like, para. Si quieres un bebé también. Pero yo no sé si van a ganar un bebé todavía. Pero no sientes feo porque Dios hace que tengas un bebé. Pero no llores porque vas a tener una buena hermanita o hermanita. Y tú, te quiero tanto. Y si tú eres Jesús, te quiero tanto, Jesús. Porque tú haces todo lo que yo quiero. ¡Adiós!